Hola a todos y a todas, bienvenidos al canal. Hoy vamos a resolver qué es más grande, pi a la e o e a la pi. Antes de todo, por favor, dadle al like y suscribiros, porque esta es la tercera vez que tengo que grabar el vídeo. La primera se me borró, la segunda no se grabó el audio, y la tercera es la vencida. Bien, pues esto es un problema muy interesante, y si lo quieres resolver, te doy 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, y empezamos. Primero que todo, tenemos que considerar. La siguiente función, que la vamos a dibujar en el eje de coordenadas. ¿De acuerdo? La función en cuestión es y es igual a 1 sobre x. Y esta función tiene la siguiente forma. Esto lo sabe todo el mundo. Entonces vamos a considerar dos puntos, el punto e y el punto pi, en el eje x. Y entonces ahora vamos a dibujar dos líneas verticales en dichos puntos. Y vamos a considerar el área que eh, crea estas dos líneas verticales con la curva y el eje X. ¿De acuerdo? Y vamos a pintar este área de color verde. Fantástico. Ahora podemos considerar otro área y es el área que crea el rectángulo de tal, de tal manera la cual voy a pintar de color rojo. Entonces, este rectángulo obviamente tiene eh, una base y una altura. Y dicha altura no es más que eh, la función evaluada en el punto E, que viene a ser 1 sobre E. Y la base es pi menos E, claramente. Y si ahora consideramos el área verde, pues la podemos expresar fácilmente como la integral de E a pi de nuestra función, que es dx sobre x. ¿De acuerdo? Esto es muy sencillo. Entonces ahora algo que te sabría decir hasta un niño, ¿de acuerdo? Es que el área roja es claramente más grande al área verde. Esto es algo trivial. ¿Y entonces qué pasa? Pues ahora simplemente podemos expresar las dos áreas numéricamente, y podemos obtener pues, que pi sobre e menos 1, ¿vale? esto simplemente era la roja, es mayor a nuestra integral, que es la integral de e a la pi, so de, desde e a pi, de dx sobre x. Y ahora simplemente podemos evaluar la integral, lo cual es extremadamente sencillo, y todo el mundo que haya estudiado cálculo en la escuela sabrá evaluar que es el logaritmo natural de x evaluado en pi y. Entonces, ahora lo único que nos queda, ¿vale? Pues continuar esta expresión y escribimos que pi sobre e menos 1 es claramente mayor a el logaritmo natural de pi menos 1, porque 1 es el logaritmo natural de e. Entonces, ahora lo que podemos hacer es simplemente sumar 1 a los dos lados. ¿De acuerdo? Aquí podría coger una goma más grande y acabaríamos antes. Pero bueno, y ahora el siguiente paso pues es multiplicar los dos lados de la desigualdad por E y nos quedará que Pi es mayor a E por el logaritmo natural de Pi. Y entonces ahora podemos recurrir a las reglas de los logaritmos porque el logaritmo de A a la B es B por el logaritmo de A. ¿De acuerdo? Esto lo sabe todo el mundo. Entonces, si aplicamos esto a la inversa, pues nos quedará que pi es mayor al logaritmo natural de pi a la e. Y entonces, ¿vale? Lo siguiente que nos queda es elevar los dos lados de la desigualdad a la base e, y nos quedará que e a la pi es mayor a, el logaritmo, perdón, a e elevado al logaritmo natural de pi a la e. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? El logaritmo es la función inversa de e a la x, el logaritmo natural. Entonces, nos quedará que e a la pi es mayor a pi a la e. Pero como he dicho, e a la x es la función inversa del logaritmo natural. Y este es el resultado que queríamos demostrar. Muchas gracias por ver el vídeo.